No, 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 no. Yo había tenido la suerte de conocerlo a Pedro para una entrevista, audición, entre comillas, que habíamos tenido para La Mala Educación antes de que se hiciera La Mala Educación. Creo que hizo La Mala Educación. Estaba probando actores y viendo actores, muchos actores, creo que seguramente han pasado todos los actores de este país y de otros países. Y en un momento tuve una entrevista con él. Luego la película no la hizo, en ese momento hizo otra, no recuerdo exactamente cuál, y luego sí. Hizo. Pero bueno, ahí tuve la posibilidad de ir a su casa, de verlo, trabajar un poco. Me di cuenta que no funcionaba para ese personaje, para el cual Claro. uno, es que uno se da cuenta de enseguida. No, 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 seguramente no le di para nada lo que él buscaba. Ahí quedó. Luego sí nos reencontramos en todo lo que fue el estreno y el proceso de relatos, que lo hicimos mucho, sobre todo aquí en España, a través del Deseo, las entrevistas y cuando también nos vimos en Cannes. Pero bueno, no, no, nunca había tenido esa fluidez y esa posibilidad. Y luego aquí sí había quedado muy en contacto con Esther García, que había estado muy presente en el rodaje de relatos en Argentina. Y habíamos formado ya una relación y una cierta amistad y mucha confianza. Y en un momento ella fue la que me escribió un email, un correo, diciéndome: "Bueno, Leo, ahí hay un actor, un personaje que Pedro no termina de encontrar, que ya ha visto a varios Qué actores, entonces bien. bueno, siempre estamos pensando en ti, pero bueno, como este personaje en principio era español, entonces bueno, lo habíamos descartado, pero ahora estamos viendo que como el personaje estuvo tanto tiempo fuera de España, como 30 años, bueno, que podría tener perfectamente, no sé qué". Entonces ahí me llamaron para venir a hacer un encuentro con Pedro, me dieron la separata y vine y ahí, contrariamente a lo que me había pasado la otra vez, Dabas a los perfecto. 10 minutos me di cuenta que eso ya funcionaba, que ya viví un poco como Pedro. Bueno, nada, uno lo siente, ¿no? Como que él inclusive hasta se emocionaba un poco con algunas cosas que iban ocurriendo Es una de las escenas más emocionantes, y realmente. fue muy bonito, la verdad. Única vez que me encontré a Pedro fue en unos premios Feroz, que vino él a, bueno, fue, porque si no yo no me hubiera atrevido, a felicitarme por el papel de Todos quieren lo mejor para ella, de Mark Coyle, que le había puesto como una de sus películas de ese año y me parece que ya estuve volando toda la fiesta. O sea, es mi único encuentro hasta que hice un casting y por la tarde misma ya él había visto el casting, o sea que es una implicación impresionante porque a veces y quiso verme con él, trabajar con él en el Deseo. Sí, te hablan mucho y tienes en tu círculo de amistades gente con que ha trabajado, que y entonces yo tengo una tendencia de que hasta que no traspaso yo la experiencia, intentar no. Y la verdad que yo ya el día que estuve con el Deseo trabajando y me sentí mucha libertad, sentí que me miraba, o sea, es uno de los grandes creadores, a veces los grandes creadores tienen un punto como de yo mimé, ¿no? Encontré que Pedro para nada, o sea, Pedro mira, Pedro escucha, Pedro le gusta que le expliques anécdotas, Pedro sigue estando muy vivo en esto, porque a veces cuando alguien se convierte en alguien que solo cuenta sus cosillas y sus no sé qué, y cuando yo estuve, no sé qué, realmente deja de estar vivo, ¿no? Y Pedro sentí que le interesaba, o sea, que, ¿no? Y que buscaba a mí. Y entonces ha sido muy gratificante también. Rodándola y leyendo el guión, ¿no? Ya Sí, yo desde que sí. leí el guión me di cuenta que era bueno, algo muy cercano a su vida, muy cercano a un autorretrato, donde obviamente como cualquier autorretrato hay cosas de ficción, hay cosas que se separan, que tienen que ver con el mundo poético, pero era inevitable pensar, al menos bueno, mi escena, que era como completamente parte de algo que él quería integrar nuevamente de su pasado, ¿no? Sí, yo me emocioné particularmente la escena, que es nada, es. Y la rodamos, que le dije solo una toma, y me dijo Antonio, si ha dicho una toma, es una toma. Y que yo le agradezco de que me deje instalarme en la habitación de su madre. Eso noté como. Y una caja, todos los detalles hacen las grandes películas, ¿no? Como los Qué bonito cuando sacan la secundarios. cabra en la caja y sacan La. El, el
Del Rosario. Del Rosario, ¿no? Y la que le dice. Ah, que sí, de la Beat. Que me pongan la. Sí, que me pongan. Sí, claro, sí. Que esas dos esteras se encabalgan, ¿no? Y cuando estás ahí, sentía el estar de su madre. Sentía la emoción de él, de esa ausencia, ¿no? Que yo la comparto, porque también. Mañana me gustaría, ¿no? Que estuviera, porque son pelis. La madre es algo como muy. Y para Pedro Pablo, un día también que llegué y estaba ensayando con Julieta, muy cerca, con Antonio y Julieta, y también fue muy emocionante verlo.